Una de las maravillas del Mediterráneo son sus calas. Y en la isla de Menorca podemos encontrar más de 100. Una cala requiere de un equilibrio perfecto entre rocas, pinos, arena y, por supuesto, el azul del mar. Estos cuatro elementos pueden estar combinados en proporciones diferentes. Hay calas donde predominan las rocas y casi no hay arena. Otras donde solo un poco de vegetación puede sobrevivir entre las rocas y la sal del mar. Cala Turqueta tiene todo lo que podamos pedir a una cala. Una playa preciosa de arena blanca, rodeada de rocas que la protegen del oleaje. Un precioso bosque lleno de pinos que parece que quieren acariciar el mar más bonito que podamos imaginar. Quizá por esto es una de las calas más famosas de esta isla y ha sido escenario de películas, anuncios y sin duda una de las más fotografiadas de Menorca y del Mediterráneo. Estas imágenes han sido grabadas en el mes de octubre. Nos levantamos temprano para poder mostraros toda la belleza de la naturaleza sin demasiada gente. En los meses de verano resulta casi imposible encontrar sitio en su preciosa playa. Bueno, la cala Turqueta es una cala preciosa, pero bueno, como veis, hay mucha gente y antes de que saliera el sol ya venía gente aquí a la playa. It's no mystery. There's no getting around it. When you're here, when you're here, we got chemistry. We light up when we ignite. We are stars in a darkened sky. When you Bueno, ya estamos en el mar otra vez. Si sube un poco más el viento, pondremos el Génova para estabilizar el barco. Y cuando estemos fondeados, ya todo en orden, tenemos hoy, está previsto que tenemos que publicar nuestra película y aún nos falta bastante trabajo. Esperemos que encontremos un sitio que tenga buena cobertura de internet, que a veces esto es un poco incompatible con los sitios paradisíacos y aislados. Pero bueno, veremos. ¿Qué estás haciendo en el mar, Josep? Un zigzag, vas así navegando. Me distreus. Navegando en un velero, todo depende del tiempo. Podemos estar en una cala u otra, dependiendo del viento que hace y si el oleaje entra en el fondeadero. En Menorca, durante el otoño, los vientos del norte son persistentes, por lo que el sur de la isla es el sitio ideal para estar a ancla. Una vez comprobado el parte meteorológico, y confirmado que podemos estar un día más en el fondeadero, poca cosa más hay que hacer. Simplemente vivir. Las comidas cobran ahora un valor especial, ya que dependen por completo de las provisiones que tengamos a bordo. Y Noemí se ha convertido en una experta en preparar deliciosos platos, a pesar de los muchos días que llevamos, rodeados solo por naturaleza, y sin aprovisionar el barco. Ya hemos perdido la cuenta de los días que hace que nos movemos por las preciosas calas del sur de Menorca. Cala Macarella, Cala Macaralleta, Cala Turqueta, Cala Talayer,
nos sentimos inmensamente afortunados de poder vivir todo lo que estamos viviendo. Y estamos felices de poder compartirlo contigo. Cariño, ¿qué estás haciendo aquí? Explícatelo. Estic fent arròs amb ceps de trompetes de la mort. Ah, sí? Sí. Carai, que bona pinta que té això, eh? Bueno, ahora he puesto el fuego alto porque tiene que hervir. Entonces, cuando empiece a hervir, chup, 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 bajaré el fuego, 15 minutitos, y ya está, lo voy a probar. Mira, tengo salmonetes, es un pescado de roca, estos son de roca, y a mí me encanta. Les pongo solo un poquitín de harina para que en la sartén, con poco aceite, ¿eh? En la sartén tengo muy poquito aceite. Un poquito de harina para que queden como más crujientes por fuera. Bueno, ayer estrenamos nuestro nuevo episodio en YouTube y estamos recibiendo un montón de mensajes. Daros a todos por contestados y bueno, besitos. Salmonetes, mullets. Salmonetes. Mullet de roca. Tutto bene? Tutto bene. Bene no, molto bene. Molto bene. Ai, cariño, mengis tanta ensiamada que no em quedarà, eh? Jo no em menjo. No menges, tu? No, perquè no m'agrada gaire el cabell d'aire. Buenos días, amigos. Estamos aquí en el Port de Adaya, en el norte de la isla de Menorca, y ahí ha salido el sol. Es un sitio súper tranquilo, silencioso, una joya de puerto y de lugar. Y es una bahía muy grande, parece más un lago interior, todo súper quieto. Y bueno, ¿qué? ¿Nem, Josep? Venga. Mira que maca aquesta barqueta. Ah, sí? Una menorquina. Sí, sí. Super maca, aquesta. Bueno, esta casita tan bonita, con esta bugambilla, esta planta tan hermosa. Aquí están las oficinas del puerto. Me voy a apagar. Find you anywhere I will.
I'll be burning daylight, hoping that you'll stay. Always on my mind. Everything.